Pregunta oral en pleno sobre planificación respecto a horarios de apertura y cierre de centros de salud, servicios y consultorios, así como las plantas hospitalarias en el periodo estival de 2016, formulada por doña María Ángeles García Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la autora de la misma. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, consejeras. En época estival es necesario realizar modificaciones para ofrecer una atención sanitaria a la población costera, atendiendo el incremento asistencial. Es necesario reforzar las áreas de Cartagena, Lorca y del Mar Menor, pero no se puede desvestir un santo para vestir a otro. Estos meses se aprovechan también para ejecutar mejoras en los centros sanitarios, pero no significa que para ellos se tengan que cerrar. Por ello, señora consejera, ¿cuál es la planificación prevista respecto a horarios en centros de salud, servicios y consultorios, así como plantas hospitalarias en este periodo estival? Gracias. Gracias, señora Navarro. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora García, buenas tardes de nuevo. Me pregunta sobre la planificación que todos los años se establece de cara a la época estival para atender los movimientos demográficos que se producen en nuestra región. Y yo le diré que estamos trabajando para establecer esa planificación de tal modo que el dispositivo esté plenamente en funcionamiento a partir del 1 de julio. Así que la señora diputada ha adelantado un poco su pregunta, pero no se preocupe que en pocos días tendrá pleno conocimiento del mismo. Muchas gracias. Pues usted misma esta tarde. Muchas gracias, señora Guillén. Tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Perdón. Aprovecho también en este momento para saludar a la ciudadanía que nos acompaña, los vecinos y vecinas que han venido de los pueblos que se han nombrado, así como usuarios de la sanidad. Hablaba usted esta tarde en su intervención anterior precisamente de planificación. Planificación no se improvisa, se hace con tiempo, con antelación suficiente. Entendemos que estamos a 2 de junio y que debe ser una fecha suficiente como para tener algo ya previsto en cuanto a esta planificación estival. Entendía que hoy me iba a dar algún dato. Aún así, le comento para que lo tenga en cuenta ante esa planificación que están llevando a cabo con sus técnicos. La semana pasada, en esta Asamblea, fue aprobada una iniciativa para que se garantizase el mantenimiento de los servicios en los centros de salud y puertas de urgencias en periodo estival. ¿Va usted a ignorar el mandato de esta Asamblea en su planificación estival? El pasado año, el Servicio Murciano de Salud cerró o redujo los horarios de 41 centros durante el verano. Estaba usted recién llegada, cierto es, y fue continuista en la planificación que se venía haciendo. Pero ahora tiene la ocasión de enmendar ese error y no continuar con estas políticas de cierres en periodo estival. La planificación llevada hasta ahora no ha contado con el apoyo de los profesionales, porque son las mismas medidas que se han ido adoptando desde hace años, a pesar de que la situación actual de la población no es la misma. A consecuencia de la crisis, la mayoría de la población no se desplaza, no tiene vacaciones y la demanda de consultas de atención primaria sigue siendo elevada. Le recuerdo que, según datos del INE, más de un 55% de la población de una región, esta que vive del turismo, no puede permitirse ni una semana de vacaciones. Y a esto hay que unir que con la política de recortes que se vienen aplicando desde 2010, reduciendo a mínimos las sustituciones en primaria, los mismos facultativos deben asumir el doble de consultas y, por lo tanto, una sobrecarga de trabajo y un deterioro en la calidad asistencial que reciben los usuarios. En este sentido, la semana pasada, la moción que se aprobó pedía que se asegurase la sustitución de los facultativos en vacaciones. ¿Va usted a ignorar el mandato de esta Asamblea en esa planificación estival? El cierre de consultorios ha venido dejando sin asistencia sanitaria a parte de la población localizada en puntos aislados, población que en su mayoría no se desplaza, que no se va de vacaciones en verano y que sigue precisando servicio médico en su localidad. En su mayoría, pacientes mayores con dificultad para acudir al centro o para que puedan ser atendidos en sus domicilios, ya que los médicos no pueden abandonar sus consultas debido a la demanda asistencial.
puntos de especial aislamiento, como los que hoy nos acompañan, vecinos y vecinas que hoy nos acompañan, de Campos del Río, Librilla, Pormán, la Parroquia, Cañada de la Cruz, Benízar y el Sabinar. Vecinos y vecinas que hoy vienen a mostrar su lucha por la reducción de horarios desde el año 2012. Cierres que hacen que tengan que desplazarse para urgencias nocturnas a otras localidades. Como decía, hablaba usted en su anterior intervención de planificación en relación a estos cierres y en relación, hablo yo de planificación, en relación al periodo estival. ¿Sabe la distancia que tiene que recorrer un ciudadano desde Cañada de la Cruz hasta Caravaca? 46 kilómetros. Y se tarda más de 30 minutos en llegar, señora Guillén. Si esta es la planificación que se tuvo en cuenta en su momento para cerrar este centro, ¿qué tipo de planificación se tendrá en cuenta para ahora el periodo estival? Señora Guillén, usted como médico no dejaría de atender a ningún usuario, pero como consejera en su gestión deja de atender a vecinos y a vecinas. Y en este caso, hoy voy acabando, sí, señora presidenta. Y en este caso, hoy estos vecinos son un ejemplo de que usted no les ha atendido porque llevan más de un año. Un año desde que usted tomó posesión como consejera para que les reciba y les puedan ellos acercar sus demandas, reunión que usted a día de hoy todavía no ha concertado con ellos. Tengo también que decir que yo le pedí una reunión un año de legislatura y todavía no se me ha concedido. Espero que los pueda recibir en su consejería como corresponde, sí, como cualquier colectivo. Y ya acabo diciéndole que usted ha venido implementando medidas, cierto, para corregir la deficiente gestión que se ha venido realizando en el Servicio Murciano de Salud. Navarro, ¿será usted capaz de corregir y revertir la desastrosa planificación de cierres realizada hasta ahora? Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Tiene la palabra la consejera, señora Guillén. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora García, le voy a comentar en qué se basan las planificaciones en la época estival. Como su señoría sabrá, durante los meses de verano se produce un gran desplazamiento de la población por motivos vacacionales, produciéndose grandes incrementos de población estacional procedente, en muchos casos, de fuera de la región, hacia las zonas de costa y despoblándose algunas otras. Como todos los años, se va a establecer un plan de verano en el cual tendremos en cuenta no solamente los movimientos poblacionales, sino también las condiciones climatológicas de nuestra región, así como los derechos constitucionales que tienen los profesionales de disfrutar también de sus vacaciones, y eso es un hecho que hay que tener en cuenta. En ese plan se prevén varias medidas, como son la apertura de nuevos puntos asistenciales para atender a desplazados, el refuerzo de profesionales en horarios de mañana y o tarde, en aquellos centros de atención primaria de zonas costeras que presenten en verano una mayor afluencia, como usted bien sabe. También en estas zonas se reforzarán los dispositivos de urgencias y emergencias. Asimismo, se reorganizarán las agendas de jornada de tarde, pasando algunos profesionales a jornada de la mañana, ya que en algunos casos la afluencia o la demanda suele disminuir en esos tramos. Señora García, una cosa sí que le quiero dejar claro, y es que los centros de salud jamás se cierran. Eso es algo que parece que no queda claro cuando expone absolutamente su motivo, ya que son el referente asistencial de las zonas básicas de salud. En cuanto a asistencia hospitalaria, durante los meses de julio y agosto, en la mayoría de los hospitales de la región se produce una reorganización de las camas, debido, entre otras cosas, a una disminución de la presión asistencial. ¿Por qué? Porque, efectivamente, los picos de infecciones respiratorias bajan, como usted sabe. Así que esas son también algunas de las razones que son claramente palmarias. En definitiva, señorías, la capacidad de respuesta del Servicio Murciano de Salud se va a mantener en los meses de verano con los mismos niveles de calidad, tanto en atención primaria como especializada, sin que las vacaciones de los profesionales o la movilidad de la población sean factores que vayan a alterar la atención permanente durante 24 horas al día y 365 días al año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera.